a pocas horas de haberse reportado la desaparición de un reconocido comerciante en zona rural del municipio de Piedecuesta en Santander durante el fin de semana, el ejército llevó a cabo las labores de rescate del hombre que se encontraba, según las autoridades, en manos de integrantes del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN y por el que pedían la suma de 50 millones de pesos para su liberación. Este ciudadano santandereano había sido secuestrado el día sábado 21 de julio en la vía que conduce de Bucaramanga a San Andrés. Una inteligencia muy buena. Yo les agradezco mucho, mejor dicho, de corazón y de todo. Eso no, no. Felicitaciones para ellos, un aplauso. Durante la operación adelantada desde la madrugada del domingo 22 de julio en la vereda Alto del Roble, en zona rural de Piedecuesta, las tropas ubicaron a los secuestradores y lograron el rescate del comerciante. Los uniformados también recuperaron 50 millones de pesos que habían sido hurtados a la víctima de 56 años de edad en el momento de su secuestro. Robaron 50 millones de pesos que este ciudadano llevaba con el fin de adelantar unas compras en la ciudad de San Andrés. Y posteriormente fue llevado a un paraje. En medio de la operación de rescate se desencadenó un combate que dejó a un soldado herido, quien ya se encuentra bajo observación médica. Asimismo, se registró la muerte de alias César o el Indio, segundo cabecilla del Frente Efraín Pavón del ELN, y también fueron capturados en flagrancia por el delito de secuestro alias Neymar y los presuntos guerrilleros Ronald y alias Coyote de esta misma estructura. Es importante resaltar que la familia en todo momento estuvo con nosotros. Hubo la denuncia del caso y queremos decirle a todos los ciudadanos de Santander que la denuncia es lo que hace y lo que evita que estos terroristas puedan adelantar sus cobros extorsivos y tener éxito. El secuestro del comerciante ocurrió cuando se transportaba desde el municipio de San Andrés en Santander con dos trabajadores y fueron interceptados por estos sujetos en el sector conocido como La Judía del municipio de Santa Bárbara.